Y bueno, pues me da muchísimo gusto. Ay, es que a mí me hubiera gustado este recibirte de otra forma. ¿Cómo? Como parte de Radio Fórmula Tabasco. ¿No te acuerdas cómo te presentabas? Sí, estábamos no, como a 620 de amplitud No Maldada? vas a hacer llorar, Gabriel, ¿no? esa época. De eras muy años. joven, eras sí, muy claro. joven. Éramos, bueno, Yo era un niñito. Claro, sí. Un ya empecé en el área infantil de Fórmula. Un año más que tú apenas. Entonces, si eras el, el gran señor de la locución. Está con nosotros no es Román cierto, de la no Cruz cierto. García mi querido hermano que hoy está promoviendo pues es que estás en misa, en procesión, en la Asociación Nacional de Locutores, estás en el ICE, también como vocero, como enlace con medios, estás con los tamales de chipilín los domingos en el mercado y de ahora y las también. enchiladas y, y ahora en el mercado Pino Suárez que está de moda y en el mercado Pino Suárez y ahora viene por parte del Instituto de Administración Pública de Tabasco y la Asociación Nacional de Locutores un evento muy importante. Sí, Gabriel. A sigue. ver, cuéntanos, mi querido. El, Mancho. el próximo 24 y 25 del mes de febrero, es decir, ya en unos días, se va a llevar a cabo este seminario. ¿Cómo ganar la batalla de la comunicación? Que impartirá el periodista y comunicador Mario Campos Cortés. Ya lo conoces. A Mario ha estado aquí ya varias veces. Muchas veces aquí en Fórmula, sí. muchas veces en entrevista, muchas veces analizando temas de política. De agenda electoral y de transparencia, ¿te acuerdas? Sí, También, como no, sí, por supuesto. Tiempo. Con el maestro Carlos eh, José Carreño Carlón, pues, ¿no? Con sí, quien José tocó José muchos Carreño temas. Carlón. Bueno, mira, Mario, que es el titular de la agenda eh, eh, pública que se transmite a través de Foro, Foro TV, TV los domingos, que obviamente tiene una visión, ¿no? Muy Amplia lo que pasa todos los días en los, eh, en la agenda gubernamental, en la agenda política del país, ha construido este seminario que tiene como objetivo transmitirle a los que se dedican a la comunicación o a la gestión de la comunicación en las instituciones de, del Estado, llámese de gobierno, llámese instituciones públicas, órganos no, no gubernamentales, uh -huh. inclusive a los comunicadores profesionales. Para conocer las herramientas, Gabriel, de, de eh, para poder entender cómo es la comunicación y poder hacer una comunicación efectiva y Afectiva. posicionar un mensaje y poder llevar la gestión acompañando la gestión de un líder, de una institución, de un gobernante a un buen puerto, decir es decir. Construyendo la narrativa adecuada para que la audiencia te crea, te escuche, te entienda. ¿Ha cambiado el método? Digo, si bien es cierto tú y yo no estudiamos periodismo, pero hemos tenido grandes maestros de periodismo para poder ejercer nuestra profesión como periodistas, como locutores, como reporteros. Entonces sí traemos una metodología. ¿Ha cambiado la metodología de la vieja escuela para poder eh, lograr una comunicación asertiva? En mucho. Mucho ver, hay, que eso. hay que recordar que hoy estamos inmersos en una era digital donde uh -huh. han surgido nuevos medios de comunicación. Yo le llamo medios alternativos, están todo tipo de plataformas que compiten de manera seria con la discusión pública, no con los medios, ¿por qué? Sí, sí, porque no, no. cada quien juega su juega su, su papel, ¿no? papel y su rol y cada vez son más. Pero es una realidad que esos medios comunican, sí. Nada más que hay una cosa, son medios que no se controlan. Entonces el lenguaje es completamente diferente y uh -huh. también la narrativa que no solamente tiene que ver con los medios. Tenemos una sociedad más abierta, una sociedad que ha crecido en el manejo del conocimiento, que ha entendido su función en la política pública, en la vida pública y además lo ejerce porque ya lo vimos Gabriel Bota por uno votan por otro, premian, votan por castigan, la persona, ¿sí? votan por la marca. Efectivamente. Entonces, la sociedad y castigan totalmente. Hay tres fenómenos en Tabasco de castigo buenísimo. La sociedad es una sociedad más abierta y al Ajá. ser una sociedad más abierta es una sociedad más difícil de comunicar de manera asertiva. Entonces, el líder tiene que construir una narrativa más efectiva para poder llegar a esa audiencia con el uh -huh. mensaje adecuado de lo que se quiere eh, comunicar. Pero no solamente el líder, los equipos estratégicos que componen las áreas de comunicación tienen que estar en un análisis permanente de lo que es la discusión pública, cuál uh -huh. es la tendencia, cuál es la opinión, cuál es la agenda que se está discutiendo. ¿Qué es lo que se está diciendo en realidad? Claro. Porque también hay muchas interpretaciones. No sé si te ha pasado, te interrumpo nada más para hacer esta acotación. A ver, de los equipos de prensa y de análisis de los diferentes actores políticos, medios de comunicación, entes públicos, que lamentablemente a veces el titular no tiene la oportunidad de hacer un monitoreo o un análisis serio, le pide a su jefe de prensa o a su, este, a, a su estratega en medios, a su RP, que le dé una interpretación y. La persona va y le da una interpretación negativa. Si tiene algún problema con ese comunicador o con esa casa editorial o con esa televisora o ese, le va a decir es que lo dijeron en ese sentido y no necesariamente va en ese sentido, ¿no? Hay un análisis sesgado en eso, ¿no? Sí, análisis y eso existe, Román. Totalmente. Digo, porque hay un desconocimiento al, en eso. Al que quieren dejar mal, híjole. Van bueno, y le venden mil historias. A ver, yo creo que estamos viviendo un tiempo en donde hoy más que nunca es una realidad de que todo el mundo puede ejercer la libertad de expresión porque está, todo ah, el mundo puede sí. decir lo que quiera. Eso ¿no? sí. Y eso está Garantizado. Bien. Es un derecho que está además eh, eh, garantizado a través de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Uh -huh, uh -huh. Pero también... Eh, y López Obrador ha sido el más respetuoso de la expresión en medios de comunicación. Me parece que totalmente... Critica y se avienta a sus rounds y todo, pero... A nadie ha he callado, hermano. Y además, quien más usa también ese, es, eh, es el más mediático sí, de todos los ¿no? actores políticos, cosa que no la han aprendido muchos políticos. Ese Román. es un ejemplo muy claro, Gabriel, de lo que es la comunicación y la importancia que tiene para la y gestión del de gobierno. A ver, todos los actores públicos tienen que entender que quien tiene que defender su obra y su gestión es el mismo, más allá de sus áreas de comunicación que tienen que ser estratégicas y que por eso estamos trayendo este seminario para darles a ellos las herramientas. Pero ellos tienen que entender que ese ejercicio que se hace todos los días desde Palacio Nacional es el más importante dentro de la agenda del presidente, porque lo primero que, ¿Y hace, lo primero que hace es comunicar. Durante cuántas horas? Tres horas, ¿no? Aproximadamente. Sí, se ha echado, ha roto récords sí. en unas, en una en provincia, se echó más de tres horas, tres horas, dieciséis, tres horas veintiséis, sí. una cosa así. Bueno, dos horas, ¿no? ¿Qué es lo que dura el la El estándar, la vamos manera. a poner la media. Entonces, ¿qué es lo que hace eh, públicamente el presidente primero? Comunicar. Comunicar. ¿Quién marca la agenda? Informarse y comunicar. Con, claro. ¿No? Antes de, tiene reuniones de seguridad, seguridad. todos los días y obviamente, tiene ya un análisis de, eh, de cuál es temas. el clima de opinión que, que, que hay en ese momento, no solamente en el país. Porque el presidente tiene la obligación de saber qué pasa en el mundo entero. Entonces, el equipo de comunicación no es un área de vacilón, que eso es otra cosa que se ha desestimado mucho el valor y el trabajo de las áreas de comunicación, en donde los relegamos, eh, no les damos ah, ningún importancia, no importa, ni no. les avisamos que tenemos un evento, que hay una actividad, ni, a ver, ni se enteran de que resulta que vamos a llevar a cabo un evento importante para comunicar algo. Entonces, ¿cómo podemos exigir que ese equipo haga un diagnóstico adecuado, prepare? Un dossier para ir a una rueda de prensa y decirle a los medios hacer la información relevante de lo que se va a informar. O llevamos un guión en donde es, este es el tema que vamos a, a difundir y resulta que terminamos difundiendo otro. Yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que ocurre con el presidente. El presidente tiene un equipo de comunicación súper El presidente es la persona más informada de este país. El presidente es el primero que comunica y marca la agenda. No solamente del día, sino posiblemente de la semana. Pero desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, sí, sí. les enseñó a muchos lo que no han logrado aprender. La gran batalla. Cómo ganar la batalla de la comunicación. 24 y 25 de febrero, la cátedra la imparte. ¿Es doctor Mario Campos? Mario Campos Cortés es doctor en la agenda pública de Foro TV. ¿Qué hay que hacer para que jefes de prensa, políticos, sus RP, sus MKT, sus profesionales de la comunicación, reporteros. ¿Y los actores públicos? ¿Y, y los políticos actores públicos también. qué hay que hacer para poder inscribir? Comunicarse al Instituto de Administración Pública de Tabasco al 9931 78 83 y al 9934 72 57 Es importante mencionar, Gabriel, que solamente son 35 espacios. Ajá. No es una conferencia, son tres módulos de cuatro horas cada uno. Empieza el viernes a las cinco de la tarde viernes 24 y termina el sábado más o menos a eso de las 3-4 de la tarde en donde se van a aplicar los dos últimos módulos pero bueno pues se va a conocer a conocer una temática sumamente interesante el análisis de la, eh, del entorno político su impacto en la comunicación gubernamental el papel de la comunicación en la gestión de gobierno que insisto estoy compartiendo es, estoy fund compartiendo. es fundamental uh -huh. el papel de la comunicación en la gestión de gobierno no es secundario no es si quiero es fundamental para el logro de los objetivos, la importancia del concepto rector en la comunicación gubernamental, es decir, qué es la historia o cuál es la historia que yo quiero contar, cuáles son mis argumentos, qué es lo que quiero posicionar. ¿no? Cupo entonces, limitado, Román. Cupo limitado. Lo estoy compartiendo aquí, entonces, para que me avises, ya quítalo porque ya tenemos... Adelante, listo. Adelante. 24, 25 de febrero, duración 12 horas. ¿Y en qué cae 24, 25 de sábado y viernes y viernes sábado? Viernes y sábado. Viernes y sábado. Mario se regresa en la tarde porque al día siguiente tiene la agenda pública en Foro TV en vivo. Perfecto. Entonces, no puede estar aquí el domingo. ¿Y el viernes a qué hora llega? Llega como a las 3 de la tarde, va para llegar prácticamente a Radio Fórmula A Radio Fórmula y de ahí se pasa a los, ¿cómo se llaman? Al, algunos burritos que vienen por aquí inmediatamente. Y luego allá a la chamba. tiene que empezar efectivamente para un seminario. Viene muy preparado con los métodos y las estrategias más avanzadas del el momento en materia de comunicación pública. Si hay chance aquí lo esperamos el 24. o sea, Un ratito para dar la bienvenida a Mario Campos para que lo anotemos ahí también en la agenda. Cuenta con él. ¿Cuándo te vas a reincorporar? Pues cuando tú digas. No, pues ya, ya, hermano. Cuando tú quieras y cuando tú digas. Acá te esperamos, mi querido Román de la Cruz García. Es más, acabo de, de poner en mi perfil, creo que de WhatsApp, una fotografía con el logo de Radio Fórmula. Me parece perfecto. Y vi que subiste fotos con muchos locutores. Sí, claro. Y compañeros hemos, con los que has compartido micrófonos. Hemos estado trabajando. Pero no me vi. Ahí <laughs> te encargo, bien, 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 papá. Ahí te encargo. Bueno, es que tú haces exclusiva, Gabriel. Sí, cabrón. Ya que... te voy a ya A te... ver. Ya es te que voy a mandar, voy a buscar las fotos que, es que de eres, A ver, a ver tú no eres capillita, tú eres Ajá, mi catedral, sí. tú eres mi catedral, mi querido Gabriel. Yo dije, "Ah, sí, claro, ya me relevó mi hermano. Voy a buscar las fotos comprometedoras." No, no, por favor, te de las amigos. tradiciones esas en, no. En Ciudad del Carmen, con Abelardo no, en, <laughs> en Ciudad del Carmen, ah, Campeche.